vamos a ver lo que es la anatomía quirúrgica cardíaca, que va a estar, tres de sus compañeras van a exponer este tema, ¿no? Van a exponer y luego ya iremos haciendo algunas preguntas, algunas aclaraciones, ¿no? Y algún reforzamiento de lo que quiero que quede más claro, ¿ya? Entonces, por favor, el grupo que va a exponer, no sé si ya tienen ya lista la presentación, por favor. Sí, doctor, ya lo presento. Un momento, por favor. Ok. Muy bien, en ese orden van a exponer, primero Yekion, después Kelly, después Elena. No, doctor. Y a quién comienza, por favor, Kelly. Sí, doctor. Doctor, buenos días. Disculpe. Ok. Yo puedo Ya, empezar, ¿no? perfecto. Sí, por favor, comienza de una vez la exposición. Ya. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, ahora les vamos a dar a conocer un poquito de lo que es, vamos a repasar lo que es embriología cardiovascular y anatomía quirúrgica cardíaca, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el índice, vamos a considerar un poco de embriología del corazón, el sistema embriológico, conductor, anatomía del corazón, lo que es sus generalidades, su ubicación, configuración externa, relaciones del corazón, configuración interna, ventrículos, atrios y lo que es estructura del corazón, pericardio, sistema eléctrico y algunas incisiones quirúrgicas. Siguiente, por favor. Empezaremos a repasar un poco lo que es embriología cardiovascular. Siguiente. Bueno, vamos a empezar hablando lo que es el campo cardiogénico primario. Bueno, este campo aparece aproximadamente a la mitad de la tercera semana de gestación. Podríamos decir que este sistema va a iniciar un poco antes que todos los sistemas, ¿no? Se considera que el sistema cardiovascular es el primero en formarse. En este se forma aquí alrededor, por arriba, como vemos, lo que es el tubo neural de la placa neural. Este va a formar una serie de células cardíacas progenitoras. Estas células cardíacas van a migrar desde esta región hasta el mesodermo de la placa lateral, ¿no? Específicamente lo que va a ser la capa visceral o la capa esplánica. Aproximadamente entre el día 16 y el día 18, entonces se va a formar este campo cardiogénico primario, de acuerdo, o bueno, gracias a la migración de estas células cardíacas progenitoras. Y esto va a formar lo que van a ser las aurículas al ventrículo izquierdo y a la mayor parte del ventrículo derecho, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aproximadamente entre el día 20 y el 21, vamos a ver lo que se va a formar. Gracias a este campo cardiogénico primario, se va a formar un campo cardiogénico secundario, que este va a formar al resto del corazón, es decir, a la otra porción del ventrículo derecho, ¿no? Al campo cardiogénico primario, vamos a ver que van a formar unas células que van a ser precursoras precursores miocárdicos, que van a ser los mioblastos. Estas van a formar una serie de islas llamadas islotes sanguíneos, ¿no? Bueno, en la imagen inferior izquierda, vamos a ver que vamos a ver que es un corte transversal donde se va a poder observar lo que es el mesodermo, ¿no? De la placa lateral, específicamente lo que es la capa esplánica. Y vamos a ver ahí una unión a este mesodermo, ¿no? También vamos a poder ver las islas sanguíneas, que se van a generar células sanguíneas y vasos por medio de un proceso llamado lo que es vasculogénesis, ¿no? Bueno, estos islotes sanguíneos poco a poco van a empezar a fusionarse para formar un campo llamado campo cardiogénico. Todo esto va a suceder en lo que va a ser en posición cefálica, ¿no? Con respecto, si hablamos a la posición del embrión. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, después de esto, vamos a ver lo que va a ser la formación del tubo cardíaco. Aquí vamos a ver con lo que es la cavidad pericárdica, que esto va a rodear al campo cardiogénico, lo cual va a empujar a la membrana bucofaríngea, esto para que descienda
Con respecto a la posición inicial, ¿no? Todo este sistema cardiovascular y gracias a la función de lo que son los islotes sanguíneos se van a formar un par de tubos. Estos tubos se van a llamar lo que son los tubos cardíacos, del lado derecho y otro del lado izquierdo. Estos tubos eventualmente se van a fusionar entre sí formando un solo tubo. Este tubo cardíaco va a tener un revestimiento endotelial, aparte de eso va a tener una capa miocárdica externa. También vamos a ver lo que va a ser que este va a tener un polo caudal, que aquí se va a realizar lo que es el drenaje venoso. Vamos a tener el bombeo de sangre, que esto se va a dar a partir con el primer arco aórtico. Y vamos a tener dentro del tubo cardial una unión a cavidad pericárdica por mesocardio dorsal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el tubo cardíaco que se va a formar, ¿no?, por la fusión de un tubo derecho, un tubo izquierdo, por la formación de los islotes de los islotes sanguíneos que les fui mencionando, van a formar lo que va a ser el asa cardíaca, donde vamos a ver en la parte superior de la imagen es el neuroporo anterior, que esta es, y acá también vamos a ver lo que va a ser la cavidad torácica o la cavidad pericárdica. También vamos a ver lo que es la cavidad abdominal, que está en la parte inferior de la imagen, ¿no? Entonces vamos a decir que la asa cardíaca se va a formar por el alargamiento, ¿no?, lo que es el tubo, por el alargamiento de lo que es el tubo cardíaco. Por esto se da gracias a la agregación del campo cardiogénico secundario, y es esencial para la formación para terminar la formación de lo que va a ser el ventrículo derecho, ¿no? Poco a poco se dice que al día 23 aproximadamente de gestación, este tubo cardíaco va adoptando esta incurvación, ¿no? Como ven las flechas en lo que son las imágenes azules o rojas, se va incurvando para que aproximadamente en el día 28 se forme el asa cardíaca, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en estas imágenes no vemos un poco lo que es la formación del asa cardíaca, ¿no?, al día 22, el día 23 y al día 24. Como ya les iba explicando, un poco se va flexionando, o sea, se va incurvando para formar así el asa cardíaca, ¿no? Se ve que todavía no tiene una forma lo que es el corazón en sí, pero poco a poco, conforme se va plegando estas estructuras, mientras unas descienden, otras ascienden, se va formando una estructura, ¿no?, similar a lo que va a corresponder el corazón como tal. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que en la porción auricular lo que se va a formar va a ser la aurícula común. Se dice que todavía no va a haber una división, ¿no? O sea, no va a haber un tabique que divida la aurícula de la otra, ¿no? Poco a poco ya se va a ver esta formación de los tabiques. También vamos a ver que en la unión auriculoventricular, que va a dar lugar al conducto auriculoventricular, en la parte verde vamos a ver lo que es el bulbo arterial, que este va a formar la porción trabecular del ventrículo derecho, pero también va a formar grandes vasos, ¿no? Prácticamente lo que tenemos a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, que este emerge del ventrículo izquierdo. También vamos a tener la unión ventrículo-vulvar, que esta va a formar un agujero interventricular primario, y por el último el ventrículo primitivo, que va a formar el ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de otra forma que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el corazón de un embrión de 5 mm a los 28 días. Se ve la vista del lado izquierdo, del lado frontal, donde se ve que el bulbo cardíaco va a estar dividido en tronco arterial, cono arterial y porción trabeculada del ventrículo derecha, ¿no? Siguiente, por favor. También una imagen, ¿no?, que se ve de otra manera. Siguiente, por favor. Lo mismo que dije. Bueno, vamos a tener lo que es el seno venoso. En el seno venoso esto va a iniciar su desarrollo a la cuarta semana de gestación. Se va a dividir en un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿no?, por así decirlo, cada estos senos venosos van a recibir sangre de estas diferentes
astas, ¿no? Lo llamamos astas, bueno, por la forma que tienen, ¿no? Que parecen unas astas. Cada asta va a recibir sangre de tres diferentes venas, de la vena vitelina en su región más medial, de la vena umbilical y de la vena carinal común, ¿no? Estas aproximadamente, estas venas a la décima semana de gestación van a obliterar, ¿no? Lo que es la vena cardíaca común del lado izquierdo, es decir, las tres venas, las tres venas que forman el asta del seno venoso del lado izquierdo y poco a poco van a desaparecer. De tal manera se va a ver que va a haber un mayor desarrollo en el seno venoso del lado izquierdo y con esta obliteración vamos a ver que se va a formar la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener que, bueno, dentro de la aurícula derecha se va a formar lo que es el orificio llamado sino auricular, que este corresponde al seno venoso de la aurícula derecha, donde va a drenar el contenido de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Y además se va a ver alrededor un par de pliegues, ¿no? Que se van a llamar estos pliegues valvulares, que van a corresponder a las válvulas venosas derecha e izquierda. Y poco a poco se va a fusionar, se va a hacer la fusión dorsocraneal, ¿no? De estas válvulas, que van a formar un septum o el tabique llamado septum spirum, que esta porción valvular del seno del orificio sinoauricular va a desaparecer poco a poco, ¿no? Y bueno, la porción inferior se va a formar a la válvula de la vena cava inferior y a la válvula del seno coronario. Siguiente, por favor. Tenemos los tabiques cardíacos. Estos inician su formación en lo que va a ser el día 27 y 37 del desarrollo. Bueno, esto se dice cuando el embrión alcanza una longitud de entre 5 hasta 17 milímetros de longitud, ¿no? Se forman por medio del crecimiento de unas estructuras llamadas almohadillas endocárdicas. Esto va a formar lo que es a los tabiques auriculares, interauriculares, a los tabiques interventriculares y algunos conductos y a las válvulas que van a dividir a las aurículas de los ventrículos, ¿no? También va a formar canales aórticos y pulmonar, que va a ser formado por el tabique en espiral. Siguiente, por favor. Tenemos al tabique interauricular. Este se va a formar a partir de la cuarta semana de gestación a través del septum primo. Este va a ser el propulsor de lo que va a ser el tabique que divide ambas aurículas, ¿no? Luego vamos a tener lo que es el ostium primo, que esta es una abertura que se encuentra en el borde inferior del septum primo y almohadillas endocárdicas. Este ostium primum va a obliterar y se va a formar lo que va a ser un ostium secundum. Esto va a ser una segunda abertura que se va a formar por las coalescencias, ¿no? de diferentes perforaciones, ¿no? Perforaciones más pequeñas que van a formar una más grande que va a ser el septum primum. Luego se va a formar una segunda abertura, un segundo tabique llamado septum secundum, que va a limitar la formación de ostium secundum para dejarlo con una forma oval. Y esto es lo que llamamos, ¿no? El foramen oval. Y este foramen oval lo que va a realizar es que va a permitir la comunicación entre ambas auriculas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné un poco de lo que es el tabique interauricular, vamos a ver aquí en esta imagen. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es el tabique auriculoventricular, que este también, al igual que el otro, se forma a partir de la cuarta semana de gestación, ¿no? Por medio de las mismas almohadillas también. Estas almohadillas van a llamar almohadillas endocárdicas, auriculoventriculares, que va a tener una anterior, posterior, izquierda y derecha, que van a formar esa división entre lo que va a ser las aurículas y los ventrículos. Y la fusión de estas van a permitir el origen de los orificios auriculoventriculares, que se va a dar una comunicación entre aurículas y ventrículos. Y a partir de esto se van a formar lo que van a ser las válvulas de cúspide y mitral, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen donde vemos que vamos a ver lo que es la fase de desarrollo de la cavidad auricular que ingresa al ventrículo izquierdo primitivo y también al ventrículo derecho, ¿no? El desarrollo, se ve acá el desarrollo de las almohadillas en la imagen
de arriba, y en la imagen de abajo se ve lo que son la formación de las válvulas auriculoventriculares y las cuerdas tendinosas, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos al tabique interventricular, que esta se forma igualmente a partir de la cuarta semana de gestación, ¿no? Por la expansión de lo que van a ser las cavidades ventriculares, se va a dar gracias a la expansión de estas cavidades, igualmente se va a formar el tabique del cono, también se cierra el foramen interventricular. El tabique de cono es lo mismo que les estuve mencionando como septum spirum. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener el sistema conductor del corazón. Bueno, esto se va a dar gracias a lo que van a ser células miocárdicas especializadas en la transmisión de impulsos, ¿no? Estos se van a dividir en lo que es tres grandes porciones, en el nodo sinoatrial o nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y las ramas derechas e izquierdas de las GIS, ¿no? Estos se van a formar gracias a células de la pared izquierda o de la cara izquierda del seno venoso, donde, aquí es donde confluyen la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, y también se va a dar por las células del conducto auriculoventricular. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca de la anatomía cardíaca del corazón. En primer lugar, vamos a recordar, ¿no?, acerca de la anatomía del corazón. El corazón, como vemos acá, es un órgano hueco que va a estar ubicado en el mediastino. Está entre ambos pulmones y descansa sobre el diafragma. Está posterior al esternón y anterior a la columna vertebral y al esófago, ¿no? Este corazón, como vemos en la imagen de acá, también está, podemos guiarnos porque está ubicado entre las vértebras cardíacas que van de la T4 a la T8. A estas también se les denomina las vértebras de Giacomi. Ahora, recordando los medios de fijación del corazón, los principales van a ser los vasos sanguíneos, ¿no? El vaso más importante de fijación es la vena cava inferior. Como vemos en la imagen, vemos a la vena cava superior, al cayado aórtico, a las venas pulmonares, ¿no? También otro medio de fijación vendría a ser el diafragma, mediante el ligamento costodiafragmático y también mediante el ligamento hacia las vértebras, ¿no? Cardiovertebrales, mediante el ligamento cardiovertebral. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, es muy importante. Como vemos aquí, vamos a dar un énfasis, ¿no? En que el mediastino se divide en tres partes, ¿no? ¿En qué parte se encuentra el corazón? En el mediastino medio. Como vemos en la imagen, este está detrás del esternón y por delante de las vértebras. Ahora, como vemos en la apariencia del corazón, en la apariencia externa, tiene algunas adiposidades, ¿no? Mayormente entre el surco auriculoventricular. Este está rodeado por el pericardio, que lo separa de los demás órganos, es de color rojizo y tiene una consistencia dura. Y el peso aproximado es de 275 gramos. Debemos de recordar acá que el corazón va a ser más distensible en diástole y va a ser más rígido en sístole, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la orientación del corazón. Vamos a dibujar en nuestras mentes una pirámide invertida, ¿no? De seis caras y el corazón se caracteriza porque tiene una base y un vértice. Y tiene tres caras, que más adelante voy a hacer más énfasis en esto, ¿no?
Entonces, también tenemos ejes, el eje largo del corazón y el eje corto. El eje largo va a ser paralelo al tabique interventricular y el eje corto va a ser perpendicular al eje a nivel de las válvulas atrioventriculares, ¿no? Como vemos en la imagen. Ahora, ¿cuál es la relación que guarda el corazón con la caja torácica? Anteriormente, este corazón va a estar cubierto por el esternón y los cartílagos costales. Vamos a pasar a hablar acerca de la configuración externa. Vamos a ver que, como ya hemos visto, ¿no? El cono o la pirámide invertida va a tener tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Entonces, comencemos, ¿no? Vemos acá que hay tres caras, también tres bordes, y esta base se va a caracterizar porque se va a dirigir, como vemos, va a ser dirigido hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. En cambio, el vértice es todo lo opuesto, todo lo a la base, ¿no? Porque va a ser dirigido hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Y empezamos con el corazón, tiene tres caras, que es la cara anterior o externo costal. Esta es una vista anterior de ella, ¿no? En acá podemos ver principalmente que esta cara va a ser de convexa y va a ser hacia adelante, ¿no? Podemos ver las aurículas, que va a tener una forma de la orejuela derecha, que va a ser cónica. La orejuela izquierda va a prolongar hacia la parte anterolateral de la aurícula. También podemos observar el surco interventricular anterior. Nos vamos a ubicar acá porque va a estar la arteria coronaria derecha, ¿no? También el surco interventricular, que nos ubicamos porque podemos encontrar aquí a la arteria descendente ventricular anterior y a la vena coronaria mayor, así como también vamos a encontrar al surco auriculoventricular izquierdo, en donde podemos ubicarnos por la arteria circunfleja, como vemos en imagen. Ahora, acá también se habla de cuatro espacios y se dice que esta cara anterior se caracteriza porque tiene una forma de cuadrilátero, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cuatro puntos, el punto A, B, C y D. El punto A y el punto B, el punto A va a estar entre el segundo espacio intercostal a 2 centímetros, el punto B en el quinto espacio, el punto C en el segundo espacio y el punto D en el quinto espacio, ¿no? Estos, como vemos, forman una forma de cuadrilátero. De A y D hay una distancia de 12 a 13 centímetros aproximadamente y de B y C de 10 a 11 centímetros. Ahora vamos a hablar acerca de la cara lateral del corazón. Bueno, la cara lateral, esta también se le conoce como pulmonar, ¿no? Este, como vemos, va a estar constituido por el ventrículo y las aurículas izquierdas, la aurícula izquierda. El límite entre estas dos va a estar indicado por la porción correspondiente del surco auriculoventricular, ¿no? Acá, como vemos en la imagen, podemos ver acá las venas pulmonares izquierdas, en donde va a cabalgar el pulmón izquierdo, ¿no? Y esta cara se halla en relación con la cara interna de la pleura, por eso también tiene el nombre de pulmonar, y con el nervio frénico, así como los vasos diafragmáticos superiores izquierdos. Entonces, vemos que vemos, ¿no? Acá hay otra imagen más agrandada y a colores, en donde vemos cómo está la distribución, ¿no? De esta cara lateral izquierda. Ahora vamos a hablar de la tercera cara, que es la cara inferior o diafragmática. Esta se caracteriza porque aquí prácticamente se diría que está la base del corazón, ¿no? Esta cara es posterior de la aurícula derecha y está limitada por los orificios de las dos venas cavas. Estos orificios están reunidos del seno de las venas cavas, la porción sinusal de la aurícula derecha y la parte izquierda de la base del corazón, así como la cara posterior de la aurícula izquierda y las cuatro venas pulmonares, ¿no? Como vemos en la imagen, no sé si se está moviendo mi cursor. Ya, ahora sí. Y las venas pulmonares izquierdas en la unión de la cara izquierda del corazón con la base.
Acá podemos ver en esta imagen el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el surco interventricular posterior, ¿no? El surco del seno venoso coronario y el diafragma y el hemidiafragma izquierdo. Y ahora también vamos a hablar de los bordes. Se dice que son tres bordes, ¿no? El borde derecho, que va a separar la cara anterior de la cara inferior, los dos bordes izquierdos, uno es superior y otro es inferior, y estos van a separar la cara lateral izquierda de la cara anterior e inferior, y estos van a converger hacia la punta del corazón, ¿no? En el borde cardíaco derecho encontramos a la aurícula derecha y a la vena cava superior. En el vértice descansa el ventrículo izquierdo. En el borde cardíaco izquierdo se encuentra el arco de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, como vemos aquí, y el borde cardíaco inferior, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de la configuración interna del corazón. Para esto vamos a tener en cuenta, ¿no?, los nódulos sinusales, esta configuración de los atrios y los ventrículos. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el tabique interauricular, ¿no? Este va a ser grueso y va a estar a nivel de su circunferencia, que va a ser de 3 a 4 milímetros, pero se va a reducir a 1 milímetro porque va a corresponder a la fosa oval de la aurícula derecha. Y también tenemos al tabique interventricular, ¿no?, que está entre los dos ventrículos y va a tener una porción muscular y una porción membranosa, como vemos en imagen. Esta porción membranosa va a proceder del endocardio y es la porción que va a ser superior a la región de la salida de la aorta y va a constituir una porción mucho más corta y delgada y membranosa, ¿no? En cambio, la porción muscular va a ser una porción de mayor grosor y de aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Bueno, milímetros. Y para recordar esto, tenemos que, vamos a hablar de las cámaras auriculares, se encuentran a la derecha de sus ventrículos correspondientes. La aurícula y el ventrículo derecho van a yacer anteriores a las contrapartes del lado izquierdo y las estructuras septales entre ellas van a estar orientadas oblicuamente. Y en virtud de su posición en cuña, la válvula aórtica va a estar directamente relacionada con todas las cámaras cardíacas. Ahora, la aurícula derecha se va a dividir en dos, ¿no? En una orejuela, que se le conoce también como el apéndice atrial, como podemos ver aquí en la imagen, y el vestíbulo y el componente venoso. Esta unión del apéndice y el componente venoso, pues van a darnos a la aurícula, que va a estar determinada por un surco terminal, y esta va a estar formada por músculos pectíneos. En el tabique interauricular de la fosa oval, esta va a desembocar, se caracteriza porque desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Y también vemos el orificio del seno coronario. Entonces, también tiene cinco paredes. La pared anterolateral va a estar delimitada por la cresta terminal, el seno de las venas cavas, el nodo sinoauricular, los músculos pectíneos y la orejuela derecha, la pared superior por el orificio de la vena cava superior, la pared interauricular por la fosa oval, la pared inferior por la válvula de la vena cava inferior, la válvula del seno coronario, el tendón de la válvula de la vena cava inferior, el nódulo auroventricular o de Schoff-Ottawara, que se le conoce como el triángulo de Koch. Esto es importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque si va a haber una falla acá, podríamos generar bloqueos. Entonces es importante conocer qué contiene, ¿no?, el triángulo de Koch, qué contiene el nódulo auriculoventricular y la pared auriculoventricular contiene la válvula tricúspide. También para recordar que la pared anterolateral va a ser la primera entrada, ¿no?, quirúrgica para poder nosotros visualizar la aurícula derecha. También tenemos el septum auricular. La incisión más común en la aurícula derecha pues se va a realizar en el apéndice auricular paralelo al surco anterior terminal, que muestra que la superficie septal va a ser extensa entre la válvula tricúspide y los orificios de las venas cavas. Estas van a incluir la apertura de la fosa oval y el orificio del seno coronario, así como el tabique verdadero entre las cámaras auriculares va a estar prácticamente confinado, ¿no?, a la fosa oval.
que aquí podemos ver. Las válvulas tricúspides y pulmonar van a estar ampliamente separadas por una curvatura interna del corazón que va a ser revestido por el seno transverso. La válvula mitral y aórtica se encuentra adyacente entre sí con continuidad fibrosa de sus valvas, ¿no? Y la válvula aórtica va a ocupar una porción central encajada entre las válvulas tricúspide y mitral, como vemos en la imagen. Ahora vamos a hablar de la tricúspide, ¿no? Esta va a estar caracterizada porque tiene tres valvas, una valva anterior, una septal y una posterior, y estas van a estar relacionadas con el septum interventricular. Las valvas de la tricúspide pues van a caracterizarse porque son más delgadas que las válvulas de la mitral. Y ahora vamos a pasar con el ventrículo derecho. Este se va a caracterizar porque tiene una forma prismática o triangular, ¿no? Soporta, es una cámara de bajas presiones de 30 milímetros de mercurio y también de sangre venosa. Como vemos en la imagen, vamos a mostrar acá, vamos a hablar también, este tiene caras. La cara anterior se va a delimitar porque tiene al músculo papilar anterior, la cara medial al tabique interventricular y al músculo papilar septal, ¿no? Estos van a formar a la banda moderadora y también la cresta supraventricular. También tenemos a la cara inferior, que contienen a los músculos papilares posteriores. En la base vamos a ver a la válvula tricúspida y en el orificio de salida vamos a ver a la válvula pulmonar, ¿no? Es importante que no haya, por ejemplo, alguna falla en los músculos papilares, porque así ya estaría fallando el corazón y habría una insuficiencia. Por eso es importante conocer la anatomía y dónde se encuentran, ¿no?, estos. Ahora, en la base del ventrículo derecho va a estar delimitado porque va a encontrarse el orificio auriculoventricular con el anillo fibroso, los músculos papilares anterior, posterior y septales y las cuerdas tendinosas, ¿no? Ahora, la salida, la porción ventricular, va a verse el infundíbulo pulmonar, el cono arterioso va a originar a la arteria pulmonar, también tenemos al orificio del tronco pulmonar, a las tres valvas semilunares, que estas van a ser las sigmoideas pulmonares, una anterior y dos posteriores, una derecha e izquierda, y van a ser más delgadas que la aórtica. Ahora vamos a hablar de la aurícula izquierda, ¿no? Esta va a ser más pequeña que la aurícula derecha, es posterior a la aurícula derecha y tiene una forma ovalada. Se va a caracterizar porque sus paredes son más gruesas que la aurícula derecha y va a llevar sangre arterial y tiene relación con el esófago, la escotadura media del esófago. Y la aurícula izquierda se evalúa con rayos X, ¿no? Es oblicuo anterior y derecho. Tiene paredes, en la pared posterior podemos observar las cuatro venas pulmonares, en la pared superior la aorta y el tronco pulmonar, en la pared inferior el orificio auriculoventricular, en la pared interauricular la fosa oval, la pared anterior el orificio auriculoventricular izquierdo y la válvula mitral y la pared lateral vemos la orejuela izquierda. También vemos que en la cara inferior va a estar el anillo fibroso, el orificio auriculoventricular que va a tener un perímetro en el hombre de 105 milímetros, de 95 en la mujer. Y en la válvula mitral va a ser lateral y medial y también vemos que hay las cuerdas tendinosas. Ahora, en la cara externa, bueno, vamos a ver a la orejuela izquierda, que esta va a ser más estrecha, es más larga, de bordes más dentados y van a abrazar a la arteria pulmonar, ¿no? También hay músculos pectíneos, pero estos son menos numerosos. Y en la cara interna vemos al tabique interauricular, a la válvula de Perchaps, que es un rezago embriológico y este va a corresponder a la fosa oval. Ahora vamos a hablar acerca del ventrículo izquierdo. Este se va a caracterizar porque su pared es más gruesa, es tres veces más, mide de 10 a 12 milímetros, tiene cámaras de altas presiones de 120 milímetros de mercurio, es más largo y más estrecho del ventrículo derecho, ¿no? Hay menos músculos papilares, hay una comunicación auriculoventricular con circunferencia media de 90 milímetros y 72, ¿no? En el hombre y en la mujer.
son más gruesas que el de la tricúspide y estos están irrigados por la coronaria izquierda y tienen una capacidad de 70 centímetros, ¿no?, cuadrados, y es un débito cardíaco. En la pared lateral vemos que vemos al músculo papilar anterior, en la pared inferior al músculo papilar posterior, en la pared medial al tabique interventricular. También vemos el vértice, la base y el orificio de la aorta y las cuerdas tendinosas, ¿no? Vamos a ver la base aquí. Esta está en el mismo plano que la tricúspide, pero está postero superior a este, ¿no? La valva anterior o la valva anteromedial o septal, estos van a ocupar un tercio de la circunferencia de la auriculoventricular izquierda. La valva posterior o posterolateral, que va a ser rectangular, va a ocupar dos tercios de la circunferencia auriculoventricular izquierda, y cada valva con su cara auricular y ventricular, ¿no? Ambas valvas van a estar separados por las comisuras. Bueno, continuando con lo que es la válvula aórtica, vamos a observar que en el orificio de esta, esta va a presentar lo que son las válvulas sigmoideas aórticas, dos anteriores, derecha e izquierda, y una posterior. También están los nódulos de Arancio, con valvas más gruesas que la pulmonar, los senos de Valsalva posteriores, referentes a lo que es la arteria coronaria izquierda, y el seno de Valsalva anterior a la coronaria derecha. La válvula aórtica consta principalmente de tres valvas semilunares, como vemos en la imagen, que son la válvula semilunar izquierda, posterior y la derecha. Siguiente, por favor. Sí, allá. Vamos a ver que esta válvula aórtica tiene una ubicación central y está relacionada con cada una de las cámaras y las válvulas cardíacas. En sístole, las válvulas se empujan hacia arriba y lejos del centro de la luz aórtica. En diástole, las válvulas caen pasivamente en el centro de la aorta. Dos de los tres senos aórticos dan lugar a las arterias coronarias, de donde surgen las designaciones de senos derechos, izquierdos y no coronarios. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que es el miocardio. El miocardio está constituido por la masa muscular que forma la parte principal del corazón, cuyas fibras musculares toman inserción en un armazón fibroso y desempeña el papel de esqueleto de este músculo, ¿no? Siguiente. Entonces, primero vamos a tener a un armazón fibroso del corazón, el cual presenta dos anillos, ¿no? Un anillo fibroso atrioventricular y anillo fibroso arterial. Los anillos correspondientes a lo que es el anillo fibroso atrioventricular son el anillo pulmonar y el anillo mitral. Y los anillos fibrosos atriales son los anillos tricuspidio y lo que es el anillo aórtico. El anillo fibroso atrioventricular presenta un borde atrial en el que se insertan fibras musculares de los atrios y ventrículos. Tiene un borde interno que se extiende en la valva y se forma así su armazón. Borde externo que corresponde a lo que son los anillos fibrosos vecinos y lo que es el surco coronario. Los anillos atriales están formados en cada orificio por tres engrosamientos fibrosos que corresponden a lo que es el borde adherente de las tres valvas semilunares. También está lo que es el anillo aórtico, que se une al anillo fibroso atrioventricular, y el trígono fibroso formado por el anillo fibroso atrioventricular y el segmento posterior del anillo aórtico. Siguiente, por favor. En cuanto a las fibras musculares,
Primero, fibras de los ventrículos, ¿no? Las fibras musculares propias de los ventrículos se fijan a los anillos fibrosos por dos extremos, que son las fibras musculares comunes, las cuales se envuelven y se unen a los dos sacos musculares formados por las fibras propias, y las fibras de la cara anterior y pulmonar izquierda que entran en el saco ventricular izquierdo, y lo que son las fibras de la cara inferior que se hunden en el saco ventricular derecho. En cuanto a lo que son las fibras propias, encontramos en lo que son los fascículos anulares. Están alrededor de los orificios. Los fascículos ensiformes se extienden desde la parte superior hasta la parte inferior del anillo fibroso. Las fibras comunes se extienden en las caras anterior y posterior. Y tercero está lo que es los sistemas de conducción del corazón, ¿no? Que es el encargado de la contracción del miocardio y de coordinar las contracciones de sus diferentes partes. También está lo que es el nódulo sinoatrial o nodo sinoatrial que bordea lo que es el surco terminal de la pared del atrio derecho y el segmento atrioventricular o de His que conecta la musculatura de los atrios con la de los ventrículos. La onda excitatoria pasa de los atrios hacia lo que son las paredes ventriculares. Tiene una rama derecha que penetra en la trabécula septomarginal y una rama izquierda que alcanza lo que es la cara izquierda del septo interventricular y pasa entre lo que son las valvas semilunares derecha y posterior del orificio de la aorta, además de ramas derecha e izquierda que dividen y forman lo que es la red de Purkinje. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al endocardio, esta es una membrana delgada, lisa, adherente, que recubre toda la superficie interna de los atrios y de los ventrículos. Tiene continuidad con la túnica íntima de los vasos. Entonces, el corazón, este endocardio recubre la superficie interna de los atrios, ventrículos, de las válvulas atrioventriculares constituidas por el pliegue del endocardio. Las válvulas semilunares del endocardio es sustituido en lo que es la cara parietal de la valva por el endotelio arterial. Siguiente, por favor. Y hablando un poco de lo que es la irrigación arterial, sabemos que el corazón se encuentra irrigado arterialmente por dos ramas de la arteria aorta ascendente, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas arterias irrigan el miocardio, el epicardio, el endocardio y el endocardio que está irrigado en sí por difusión. Primero, entonces, tenemos a la arteria coronaria izquierda. Es rama de la arteria aorta ascendente, nace del seno coronario de Valsalva izquierdo con un calibre similar a lo que es la arteria coronaria derecha y emerge entre lo que es la arteria aorta y el tronco pulmonar a su lateral derecho, además de la oreja de la izquierda a su lateral izquierdo. Su recorrido es de aproximadamente 10 milímetros y luego da sus ramas terminales, que es la rama interventricular anterior y la rama circunfleja. Siguiente, por favor. Entonces, va a tener sus ramas colaterales, que son ramas vasculares, uno para la pared de la aorta y el otro para el tronco pulmonar, y sus ramas auriculares, las cuales irrigan lo que es la aurícula izquierda. Además de sus ramas terminales, que es la rama interventricular anterior o la descendente anterior, que recorre el surco interventricular anterior en relación con lo que es la vena cardíaca magna y describe tres segmentos, que es el primero proximal, desde su origen hasta el origen de la primera rama septal, el medio, que es desde la primera rama septal hasta el origen de la segunda arteria diagonal, y el tercero, que es distal, desde la segunda arteria diagonal hasta su terminación. Entonces, después de esto, se dirige hacia el borde anteroinferior para situarse en lo que es el surco interventricular inferior y finaliza luego de 2 o 3 centímetros. En sus ramas colaterales, esta va a presentar lo que es la arteria adiposa izquierda o de Bussens, la arteria del ventrículo izquierdo, que es una rama lateral destinada a lo que es la pared anterior del ventrículo izquierdo, las ramas del ventrículo derecho, de las cuales las principales son la rama del cono arterioso que irriga lo que es la región izquierda del mismo y la rama anastomótica para la marginal derecha.
y lo que es las ramas interventriculares septales, que son aproximadamente 10, que irrigan los dos tercios anteriores del tabique interventricular. No olvidemos también que es importante la rama circunfleja, que discurre por el surco auriculoventricular izquierdo, trazando también un recorrido hacia posterior y lateral izquierdo en relación con lo que es el anillo fibroso. Siguiente, por favor. Es una vista anterior de lo que son las arterias coronarias, de lo que les explicaba. Siguiente, por favor. Esta es una vista inferior. Siguiente, por favor. Y esta es una vista anterolateral. En sí, solamente nos faltaría describir lo que son las ramas colaterales de la arteria coronaria izquierda, que son primero las ramas auriculares. Entre estas están las auriculares anteriores, las cuales se pueden dar en el 45% de los casos, la rama para el nodo sinusal y una rama auricular interna para la cara posterior de la aurícula izquierda, además de una rama auricular anastomótica, que también se llama de Kugel, para lo que es el tabique interauricular. En las ramas ventriculares está la rama marginal izquierda para el borde izquierdo del corazón y las ramas ventriculares anteriores izquierdas, que son inconstantes. Acá nos habla algo importante, que es la dominancia cardíaca, que es izquierda, y la rama terminal de la rama circunfleja se va a ser la rama interventricular posterior, que es la descendente posterior, y si ocurre lo contrario, culminaría en lo que es la rama posterior del ventrículo izquierdo para irrigar lo que es la cara inferior del ventrículo. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es la arteria coronaria derecha, esta es rama de la aorta ascendente, nace de lo que es el seno coronario. En sí, el seno coronario de Valsalva, en la parte anterior de lo que es se apoya sobre lo que es el septum muscular y además otorga lo que es la arteria coronaria derecha. Esta arteria se dirige hacia anterior por 1 o 2 centímetros para luego dirigirse a lo que es el surco auriculoventricular derecho y discurre trazando un trayecto con dirección inferior, anterior y lateral derecho. Desciende hasta llegar al borde del corazón, en donde cambia su rumbo dirigiéndose a lo que es la cara inferior del corazón y llega a la cruz del corazón, donde surgen sus ramas terminales, que es la arteria interventricular posterior, en un 80% en los hombres y en un 95% en lo que son las mujeres, lo que son los ramos ventriculares izquierdos. Entre sus ramas colaterales están las ramas auriculares, y entre ellas se distingue las ramas vasculares, que irrigan la pared de la aorta, el tronco pulmonar y el cono arterioso, la arteria auricular derecha posterior, entre la orejuela de la aurícula derecha y la aorta, emerge de ella una rama para el nodo sinusal. También está la rama auricular intermedia, que irriga la cara posterior de la aurícula derecha, la arteria anastomótica auricular magna o la arteria de Kugel. Se va a detallar más en lo que es el sistema de conducción, que les va a explicar mi compañera. En ramas ventriculares se distinguen en arterias ventriculares anteriores, en la rama marginal derecha, y en sus ramas auriculoventriculares, estas van a irrigar a lo que es el sector inferior del ventrículo derecho. También la rama del nódulo auriculoventricular, que asciende y forma asciende de forma inconstante, ¿no? Y surge una rama posterolateral derecha. En las ramas terminales está la arteria interventricular posterior y lo que son los ramos ventriculares izquierdos. Siguiente, por favor. Esa es una imagen más de lo que es la emergencia de las ramas. Siguiente, por favor. Les hablaba de la dominancia cardíaca. Este es un
es un concepto que se ha introducido para determinar cuál de las arterias coronarias es dominante, entendiendo como dominante a la cualidad de del vaso para dar a lo que es la arteria interventricular posterior, en este caso, ya, y también a lo que es la rama del nódulo auriculoventricular. Normalmente en el hombre el 80% de las dominancias son derechas y en la mujer el 95% de las dominancias son derechas. En algunas personas la dominancia puede ser balanceada o incluso mixta, y esto puede implicar que ambas arterias coronarias emiten ramos descendentes posteriores. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al drenaje venoso, están organizadas en un grupo principal de venas tributarias del seno coronario y otro grupo de venas cardíacas independientes. Primero, las que están en el seno coronario. El seno coronario es una dilatación de la porción terminal de la vena cardíaca magna. Mide 4 centímetros de largo, un diámetro de 5 y hasta un máximo de 12 milímetros. Este está ubicado en el surco auriculoventricular izquierdo, separado de lo que es el seno oblicuo pericárdico o de Haller. Su límite indica el comienzo del seno, el cual es la desembocadura de la gran vena coronaria mediante lo que es el pliegue incompleto de un vaso denominado válvula del seno coronario o la de Bussens. Esta válvula no es constante, se puede utilizar como referencia para el inicio de lo que es el seno de la desembocadura de la vena oblicua de la aurícula izquierda de Marshall. Esta desemboca en la aurícula derecha por debajo de la vena cava inferior mediante lo que es el orificio provisto de la válvula incompleta de Tevesio. Generalmente el seno coronario recibe como afluentes la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena interventricular posterior y la vena cardíaca menor. La estructura de este seno es mucho más complejo que de una vena simple, pues esta está en su capa media está constituida por un tejido miocárdico. En cuanto a la vena cardíaca magna, es la continuación de la vena interventricular anterior después de recibir su afluente de la vena marginal izquierda. La vena interventricular anterior nace de lo que es el vértice del corazón y asciende por el surco interventricular anterior, siguiendo lo que es el borde derecho de la arteria interventricular anterior, para luego cruzar hacia interior y alcanzar lo que es la arteria circunfleja izquierda, formando lo que es el triángulo de Mouchet. También nos habla, bueno, en el sistema venoso, de las venas cardíacas anteriores o las accesorias, que son venas independientes que desembocan de forma aislada y directa en lo que es la aurícula derecha por orificios llamados foraminas. Se distinguen 4 venas principales que se ubican en la cara anterior del ventrículo derecho. Una de ellas, que es la más voluminosa, está situada en el borde derecho del corazón, forma lo que es la vena marginal derecha de Galeno. Y a veces dicho vaso se une a lo que es la vena coronaria menor. Y también mencionan lo que son las venas de Tevesio, que son vasos de pequeño calibre, originados en las paredes cardíacas que drenan a través de los orificios denominados foramínula en las cavidades cardíacas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en cuanto a los linfáticos del corazón, tenemos los subendocárdicos, intramiocárdicos y los subepicárdicos. Mencionan también a dos colectores principales, el izquierdo y el derecho. El izquierdo drena lo que es la parte izquierda de la pared, asciende bordeando la cara pulmonar izquierda y después la cara posterior del tronco pulmonar y termina en un nódulo linfático traqueobronquial inferior. El derecho tiene su origen en la parte derecha de la red, acompaña desde lo que es su origen a la arteria coronaria derecha en el surco coronario y asciende enseguida sobre la cara anterior de la aorta a lo largo o cerca del surco aórtico pulmonar, terminando de ordinario en un nódulo linfático del grupo mediastínico anterior izquierdo.
Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la inervación del corazón, está dado por dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Mencionando a los nervios cardíacos del simpático, son el nervio cardíaco cervical superior y medio, que siguen a las arterias carótidas y contribuyen a formar los plexos cardíacos pasando detrás de la aorta. El nervio cardíaco cervical inferior, más posterior y más corto, llega hasta detrás de la aorta. Los nervios cardíacos del vago, que son los nervios cardíacos cervicales superiores, nacen del segmento cervical del vago. Los nervios cervicales inferiores, que provienen del nervio laríngeo, recurrente a la derecha, y del vago intratorácico a la izquierda. Los nervios cardíacos torácicos, que se originan del nervio laríngeo recurrente a la izquierda, del vago intratorácico a la derecha. La mayor parte de los nervios cardíacos del vago pasan delante de la aorta. Siguiente. El pericardio. Siguiente, por favor. Ya, el pericardio es un saco fibroceroso de doble pared que encierra lo que es el corazón y las raíces de sus grandes vasos. En su forma presenta la misma conformación y relaciones que el corazón. Se eleva superior al corazón en las vainas arteriales y venosas del pericardio seroso. Tiene una forma de cono truncado de base inferior. Se relaciona anterior con lo que es la pared torácica, las pleuras y los pulmones, hacia posterior con los órganos vecinos del mediastino posterior y con el esófago lateral. Está separado por el tejido celular laxo y desciende del nervio frénico y de los vasos pericardiofrénicos. Hacia inferior se apoya sobre lo que es el diafragma, separado por tejido celular adiposo, en continuación con lo que es la fascia endotorácica, y hacia superior se separa de la lámina parietal y se prolonga sobre los grandes vasos. Siguiente, por favor. En cuanto a los ligamentos del pericardio, tenemos ligamento freno pericárdico, dependiente de lo que es de la fascia endotorácica. Sobre el pericardio presenta tejido celular laxo, luego la capa fibrosa que une al pericardio se divide, ¿no?, en un ligamento freno pericárdico anterior, que corresponde a lo que es al borde anterior de la base del pericardio, el ligamento freno pericárdico derecho, el cual va reforzado por fascículos tendinosos que recubren la cara posterior lateral de la vena cava inferior. El ligamento freno pericárdico izquierdo, situado en la parte posterior izquierda de la base del pericardio. El ligamento externo pericárdico superior, situado en la hoja profunda de la lámina pretraqueal de la fascia cervical, que se inserta en lo que es el manubrio y en el pericardio. Y constituye para formar lo que es el compartimento del timo. El ligamento externo pericárdico inferior se extiende desde lo que es el extremo inferior de la cara posterior del esternón y desde la apófisis tifoides hasta la parte inferior del pericardio. El ligamento vértebro pericárdico, que es, en sí se confunde su inserción con los tabiques sagitales, desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica, y a la derecha se inserta superior, anterior a lo que es la raíz pulmonar, y a la izquierda se inserta en lo que es el pedículo. Siguiente, por favor. Siguiente, este es un poco más de las relaciones. También muestra las relaciones. Siguiente. Ya, en cuanto a los vasos y nervios del pericardio, las arterias del pericardio fibroso y de las láminas parietal del pericardio derecho seroso proceden de lo que son las arterias pericardiofrénicas y ramas bronquiales y esofágicas. Las de la lámina visceral del pericardio seroso proceden de las arterias coronarias, las del pericardio fibroso de la lámina parietal del pericardio seroso drenan de las venas ácidas posteriores y de las venas pericardiofrénicas. En cuanto a los vasos linfáticos, se dirigen al mediastino anterior y posterior, posterior y frénicos, y también las traqueobronquiales inferiores. En cuanto a los nervios del pericardio fibroso y de la lámina parietal, proceden de lo que son los nervios frénicos y vagos del tronco simpático y la lámina visceral, que está inervada por el plexo subpericárdico.
siguiente, por favor. Ya, ahora les voy a hablar del sistema de conducción del corazón. Este va a estar formado por lo que es el nódulo sinoatrial, nódulo auriculoventricular, las de Hid y las fibras de Purkinje. Ya, entonces, el nódulo sinoatrial, este va a estar constituido por una pequeña masa de células miocárdicas especializadas, que estas van a estar ubicadas a la derecha de la desembocadura de la vena cava superior. Este nódulo va a ser un principal marcapaso del corazón, va a generar aproximadamente 70 potencial de acción por minuto. Cuando hablo de este 70 potencial de acción de minuto, quiero decir que si el corazón funciona de manera normal, va a tener lo que va a ser un ritmo cardíaco de 70 a 80 latidos por minuto. Ya. Luego vamos a tener lo que es el nódulo auriculoventricular, que este se va a encontrar ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, más o menos detrás de la válvula tricúspide. Este nódulo por sí solo va a tener una autoexcitabilidad de 50 latidos por minuto. Esto quiero decir que si, bueno, en caso no funciona el nódulo sinoatrial, este ya no va a tener un ritmo de 70 a 80 latidos por minuto, sino va a disminuir y va a ser de 50 latidos por minuto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, distal a lo que va a ser al nodo auriculoventricular, se va a encontrar lo que es el haz de Hid, que este va a ser el que perfora hacia posterior el septum interventricular. Dentro de esto vamos a tener, se va a dividir en dos ramas, y bueno, este haz de Hid va a propagar lo que es el impulso desde las aurículas a los ventrículos. El haz de Hid se va a formar en lo que es la rama izquierda, el haz de Hid, y la rama derecha, ¿no? Ambas ramas se van a subdividir constituyendo un plexo a lo largo y bueno, a lo ancho de lo que va a ser la cámara ventricular. Los plexos subendocárdicos de ambos ventrículos van a distribuir lo que van a ser las fibras de Purkinje, ¿no? Que estas van a penetrar en ambos ventrículos van a facilitar lo que es la llegada al impulso a todas las células contráctiles, ¿no? Este también va a tener lo que va a ser una excitabilidad propia, ¿no? De 15 a 20 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar continuando con la exposición. Voy a hablarles acerca de las incisiones quirúrgicas, entendiéndose que una incisión es el corte, ¿no?, que se hace a la piel. Entonces tenemos a la esternotomía media. ¿Cuándo se va a indicar este tipo de incisión? Cuando se quiere exponer a la aorta y los grandes vasos en casos de neoplasias del mediastino anterior y en la cirugía cardíaca y de la tráquea. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este? Es que hay un menor dolor posoperatorio, no interfiere con los músculos de la cintura escapular y permite el acceso simultáneo a ambos espacios pleurales. Las desventajas que tiene es que hay una mala exposición de la cara posterior de los pulmones. Y aquí vemos, ¿no?, cómo se hace el corte en la esternotomía media. También tenemos a la toracoesternotomía transversal bilateral, llamada también incisión de Champshell. Esto se indica cuando se quiere dar exposición a los espacios pleurales y al corazón. En trasplante, por ejemplo, doble pulmón secuenciales bilaterales y en trasplantes de corazón y del pulmón, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de incisión? El mejor acceso de todas las incisiones torácicas para ambos semitórax y para el mediastino anterior y medio. Las desventajas es que hay una recuperación mucho más difícil de todas las incisiones torácicas, el riesgo de lesión de los nervios frénicos si hay una mala exposición del mediastino posterior. También tenemos a la toracotomía anterolateral. Como vemos, se va a dar indicaciones cuando se puede hacer un injerto de derivación aislada de la arteria coronaria circunfleja o para la exposición del lado izquierdo de la válvula mitral, también en un trauma torácico.
¿cuáles las ventajas? Hay una mayor posibilidad de ampliación contralateral, cervical y abdominal. También hay una recuperación más rápida que la toracotomía postlateral, ¿no? También hay una mejor función del hombro en el posoperatorio y este preserva el músculo dorsal ancho, un eventual bajo, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas de esta toracotomía anterolateral? Que hay limitaciones en la visión del hemitórax posterior inferior y hay un riesgo de lesionar el nervio torácico largo y el torácico dorsal debido a exposición. Y acá también vemos a la toracotomía posterolateral. Esta se va a indicar en procedimientos que van a involucrar el arco aórtico distal y la aorta torácica descendente. Las ventajas es que proporciona una mejor visión del hemitórax y una desventaja es que hay una gran lesión de los músculos extratorácicos y partes blandas y hay un mayor tiempo de recuperación. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor y compañeros. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, felicitar a las expositoras. Creo que la exposición ha estado bastante completa. Incluso algo de incisiones quirúrgicas que no estaba teóricamente, pero está bien, ¿no? Para poder siempre tener idea de cómo podemos abordar la cavidad torácica y sobre todo, pues, para abordar la parte del corazón, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, el público hacia sus compañeras. ¿Todo ha quedado claro? ¿O tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, si todo está claro, o sea, a ver. Me imagino que todos habrán entendido. Elena, un favorcito ahí, ponlo ahí en presentación del inicio para ir avanzando algunas cosas y reforzar algunas cositas que quiero que queden claro. Pero primero, a ver, espero que todo haya quedado un ratito. A ver, les haré unas preguntas, pues, a ustedes, si es que han entendido todo lo que sus compañeras les han mencionado, ¿no? A ver, Jorge Junior Orihuela. Jorge, ¿está ahí? ¿No? Parece que no está. Por favor, tienen que estar en las clases. Miren, después voy a revisar lo de la asistencia. Si es que alguien no se encuentra, bueno, le pondremos como falta, ¿no? A ver, Miski, Micaela, Juanqui. Doctor, presente. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Miski, una pregunta sobre el tema que han expuesto tus compañeras. ¿Qué cosa es el seno venoso? Del corazón, ¿no? O seno venoso coronario. Sí, doctor. En sí van a drenar sangre, ya sea del cerebro y también del cráneo, y se van a ubicar en la dura madre y van a estar cubiertas por endotelio, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el cráneo y la dura madre con lo que estamos hablando? El corazón. Doctor, ¿se me escucha? El conjunto de venas que van a estar en el gran vaso, ¿no? Y esta va a recoger sangre del miocardio. ¿Y qué tenía que ver lo de la dura madre que me estabas mencionando? No, estaba equivocando, doctor, perdón. Estamos hablando del corazón. Uh-huh. Y a ver, repite, por favor, ¿qué cosa es seno venoso?
va a ser un conjunto de venas que se van a unir y van a formar el gran vaso que va a recoger sangre del miocardio. Ya, o sea, ¿cuál es la función? Y bueno, va a ser drenar en sí la sangre venosa que se va a producir en la pared miocárdica. El drenaje venoso del corazón. Ya, muy bien, ok. A ver, Yoya Gabriela Ortiz. Presente, doctor. A ver, una pregunta. ¿Qué cosa es el nodo sinusal, Yoya? Doctor, es el marcapaso del corazón. ¿Ya dónde está localizado? En la aurícula derecha. Más o menos, ¿a qué altura, pues, para poder? Está bien, la aurícula derecha, pero ¿a qué altura para poder tener una aproximación en espacio? En la parte de atrás, de adelante, cerca a la cava inferior, a la cava superior, cerca al tabique, interauricular, ¿dónde está? Miren, parece que no están atentos a la exposición, ¿eh? Siempre les voy a preguntar y eso también va a ser nota de... Eso su compañera lo ha mencionado. A ver, Stephanie. En la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, en la parte superior. Ya. Es el marcapaso fisiológico del corazón, ¿no? Y más o menos, ¿qué frecuencias cardíacas maneja? De 60 a 100, doctor. Ya. ¿Y el nodo AB? Ya, ahí está bien. A ver, vamos a ver a otra persona. A ver, Hans Alfredo Fernández. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? A ver, tu compañera mencionó, bueno, el nodo sinusal, dice que es el marcapaso fisiológico del corazón, maneja más o menos frecuencias cardíacas de 70. Y el nodo aurículo ventricular, ¿qué cosa es? Ese nódulo va a ser conocido también como Afchov-Tawara y va a estar formado por células especializadas del corazón, ¿no? Y el nodo va a estar localizado en el tabique interatrial, cerca de la abertura de lo que es el seno coronario. Ya, muy bien. ¿Qué frecuencias más o menos maneja? ¿La misma que el nodo sinusal? El nodo auriculoventricular va a manejar entre 60 a 100, más o menos. Van a ser menores y va a ir más o menos entre 40 a 60. 40 a 60, con un 50 de promedio, ¿no? Sí. Y una pregunta. Entonces, ¿el nodo sinusal podría ser también marcapasos del corazón o no? Sí, doctor, también podría ser. ¿Pero qué pasaría? A ver, está bien, Hans. A ver, vamos a preguntarle a otros compañeros. A ver, Katia Roxana Quispe. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, continúa lo que estamos conversando, lo que es el nodo, el eje, en general, el sistema eléctrico del corazón. No hemos hablado del nodo sinusal, hemos hablado del nodo AB. A ver, ¿qué nos podrías decir? ¿Podríamos, el nodo AB podría conducir el sistema eléctrico del corazón? No, doctor, porque los latidos son mucho más débiles y pues... como sabemos, ¿no? El nodo sinoauricular es el
es el marcapaso natural del corazón por el mismo hecho de las frecuencias que maneja, ¿no? En comparación con el nodo auriculoventricular. ¿Y qué pasaría entonces si es que el nodo AV tomaría la batuta del sería el marcapasos del corazón? ¿Tendríamos latidos cardíacos más lentos o seríamos bradicardias? Uh-huh. ¿Ya? ¿Y qué pasaría en ese caso? Pues, ¿qué requeriría el paciente? ¿En qué caso se da? ¿Patológicos? Me imagino que serán patológicos o pueden ser fisiológicos. Serían patológicos. ¿Ya? ¿Y cómo se llamaría esa patología? Está bien, Katia. Existiría, doctor, un fallo en realidad del sistema eléctrico cardíaco en general, pero el nombre no recuerdo, doctor. A ver, Lisbeth, Chasca. Bloqueos, doctor. Doctor, ¿sería un bloqueo? Bloqueos, no, bien, claro, bloqueos, ¿no? Bueno, es... He llevado cardiología, me imagino, o sea, como digo, acá estamos un poquito repasando lo que es la parte anatómica, parte fisiológica, y claro, cuando hay, no, lo normal es que del nodo sinusal, ¿no?, nazca el impulso eléctrico, va hacia el nodo AV, después, ¿a dónde va? A ver, justo le estaba preguntando a Lisbeth. A las fibras de Purkinje, doctor. Ya, pero ¿qué más? Pues así, haciendo más de frente. O sea, no, a las de Higgs primero para la rama derecha, la rama izquierda y de estas las fibras de Purkinje. Ahí está, ¿no? Claro, ¿no? Ok. Entonces, ese más o menos sería el resumen de lo que sería el sistema eléctrico del corazón. ¿Y las fibras de Purkinje también podrían tomar o las de Higgs podría tomar también la batuta? En caso falle, primero el nodo sinusal y luego el auriculoventricular en una frecuencia de 20 a 40. Ya, o sea, se podrían bloquear ambos nodos, ¿no? O sea, podría haber bloqueo en cualquiera de los niveles, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a donde esté el bloqueo, las frecuencias cardíacas serían menores, ¿no? Y obviamente eso es lo que ustedes están mencionando, que serían los famosos bloqueos. ¿Y qué haríamos cuando hay un bloqueo? A ver, tú misma, Lisbeth, para que complementes lo que me acabas de decir. ¿Qué hacemos cuando hay un bloqueo? Como médico, ¿no? ¿O no se puede tratar el bloqueo? No, sí se puede, pero no estoy segura. Vamos a ver acá. Ashley Grace Salazar. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, me imagino que estás escuchando lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hacemos en caso de bloqueos? Se puede dar tratamiento farmacológico, como es el caso de la atropina, o también quirúrgico con instauración de marcapaso. Eso, muy bien, claro. Hay opciones, ¿no? Farmacológicas, podría haber opciones farmacológicas, pero si ya cesarían bloqueos, pues, ustedes saben cómo es la clasificación de los bloqueos, me imagino, ¿no? Han llevado en cardiología. A ver, Ashley, ¿los bloqueos en cuánto se clasifican? En tres, doctor. ¿Cuál es el nombre? Doctor, ¿me escuchó? Sí. Sí, dime. ¿Qué pasó con Ashley? A ver, Ferdinand Aima. Tiene que estar, por favor, atentos a lo que estamos hablando, atentos a sus compañeros. Les he dicho que, por favor, también lean un poco, ¿no?, acerca de lo que vamos a conversar. No solamente los expositores tienen que hablar, y bueno, yo voy a hablar algunas cosas, pero también todo el resto tiene que
que estar en la misma sintonía de lo que estamos conversando, por favor, ¿no? Tienen algunas ideas, pero por ahí faltan algunas cosas. Bueno, son cosas que, les pregunto, cosas que ya han llevado, ¿no? Porque ya han llevado cardiología, ya han visto parte de la patología, ¿no? Lo que es, solo que, bueno, salió el tema y comenzamos a conversar, ¿no? Está bien lo que nos dijo Ashley, pero quería un poquito detallar un poco. A ver, Ferdinand, ¿le puedes ayudar? Bueno, vamos a tomar en cuenta eso también para la partida. Doctor, disculpe. Doctor, sí, dime. No podía activar mi micro. Sí, en este caso sería bloqueos cardíacos, en este caso sería el de primer grado, ¿no? Que se podría hacer considerado como el tipo más leve, ¿no? Uh-huh, y ¿no? Del mismo grado, segundo, tercer grado, ¿no? Considerándolo como el más grave. ¿Se me escucha? Bien. Un poco entrecortado, pero a ver, sigue, por favor. Ya me estabas mencionando los bloqueos, está bien. Primer grado, ¿qué más? Luego ¿cómo se llama? El de primer grado es el Mobitz 1 y 2, y luego el de tercer grado, ¿no? Ya, ¿cuál sería el más severo? ¿Me escucha, doctor? Sí. Ah, el de tercer grado sería el más grave. Y ahí el tratamiento en función de los grados. Tu compañera mencionó que el tratamiento farmacológico y hasta marcapaso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Ya, ¿alguien quiere decir algo? ¿O las expositoras? A ver, me imagino que han podido leer algo de esto, ¿no? ¿Quién hizo? ¿Jekyll, no? ¿Algo sobre el sistema eléctrico del corazón o solamente vieron la parte de anatomía nomás? Siempre es bueno, ¿no? Con un poquito repasar sobre las cosas que están viendo, la aplicación que puede tener, ¿no? Clínico-quirúrgica. Bueno, algo rápido porque no es el tema, pero salió, ¿no?, a propósito del sistema eléctrico del corazón. Claro, los bloqueos efectivamente, ¿no? Son tres bloqueos de tres grados, tercer grado, de primer grado, segundo grado y tercer grado, que sería el más severo, ¿no? Y de acuerdo, los bloqueos, incluso hay hasta hemibloqueos también, ¿no? O sea, no es necesario que se bloquee todo el sistema de conducción, sino hay, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda, de rama derecha de His, ¿no? A ver, Kelly. Doctor, más o menos hablando del tratamiento, bueno, va a depender, ¿no?, de acuerdo a la clasificación. Si hablamos de primer grado, no va a precisar un tratamiento, solamente se va a realizar un control, ¿no?, por si es que este grado avanza, ¿no? Y si hablamos del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ya sea de tipo el Mobitz 1, bueno, también se hacen unos controles periódicos, si son asintomáticos. Y si hablamos del MOVIS 2, van a necesitar lo que son los marcapasos definitivos, ¿no? Y si hablamos de los bloqueos de tercer grado, generalmente dice que es un marcapaso definitivo, ¿no? Eso es lo que pude. Muy bien, perfecto, ¿no? O sea, bueno, qué lía, compositora, está bien. Doctor, disculpe, para aumentar, todo bloqueo de rama sintomático, o sea, así sea de primer grado, sí se le debe de poner marcapasos. Muy bien. Perfecto, entonces, eso, ¿no? Tienen que siempre estar tratando de poder tener siempre, leer sobre las cosas, las implicancias que podemos tener referidos a esto, ¿no? Hablando del tema, efectivamente, ¿no? Los bloqueos, hay amplia, se podría decir, gama, ¿no?, en lo que sería bloqueos. Hay bloqueos en los que no se hace nada, como han dicho, observa simplemente controles periódicos y se va hasta lo que sería marcapaso definitivo, en función del grado y en función también de la sintomatología, ¿no?, como su compañera acaba de mencionar ahorita, ¿no? Hay que ver si el paciente está asintomático, si está asintomático, si tiene repercusión en la parte hemodinámica, ¿no? Porque los bloqueos, bueno, tú puedes tener una frecuencia cardíaca de 45 y tu presión arterial está perfecta, tú estás normal, estás tranquilo, feliz de la vida.
un paciente. Y otro paciente puede tener 45 de frecuencia cardíaca y puede estar con síncope o puede estar hipotenso, ¿no? Ese paciente definitivamente va a necesitar un marcapaso, ¿no? Entonces, es importante siempre, ¿no? Lo que es, acuérdense que nosotros manejamos pacientes, ¿no? En todo ámbito, ¿eh? En la cardiología, en la cirugía, igualmente. Yo, cuando tengo que operar o poner un procedimiento, hago a un paciente, no a un electrocardiograma, ¿no? Porque generalmente el diagnóstico es por electrocardiograma, puede ser por un Holter, dependiendo, ¿no? Entonces, si el paciente está sintomático, obviamente repercute en su estado hemodinámico, repercute en su vida diaria, que no le permite realizar actividades porque el paciente se desmaya cada cierto tiempo o se pone hipotenso, le da síncope, definitivamente ese paciente hay que colocarle un marcapaso. Y hay personas que tranquilamente te manejan frecuencias cardíacas bajas y están tranquilos, ¿no? Entonces, eso siempre es algo muy importante, por eso su compañero Félix mencionó eso al final, y aparte también los grados, ¿no? Que podamos tener, pero de la mano siempre con la clínica. Por lo general, ¿no? Más o menos, como han dicho, y creo que todos más o menos coinciden, ¿no? Los bloqueos de primer grado, de segundo grado, MOVIS 1, son más leves, más benignos, y a partir de MOVIS 2, o ya bloqueo de tercer grado, son más severos y pueden dar más sintomatología y requerimos, obviamente, implantar un marcapaso, ¿no? Entonces, ¿el marcapaso qué cosa va a hacer? ¿No? Es un dispositivo externo que va a tomar la bituta ya de lo que sería no va a ser el marcapaso fisiológico que se le siente no sinusal, sino el marcapaso es un generador, ¿no?, de impulsos eléctricos que va a tomar la batuta de la frecuencia cardíaca del corazón, ¿no? Y que en muchos casos es definitivo, eso vemos relativamente frecuente, ¿no? Tenemos varios pacientes, lo manejamos en forma conjunta en la parte de con cardiología con nosotros, ¿no? Y obviamente pacientes que requieren pues colocación de marcapasos, si no, no podrían vivir o su calidad de vida sería muy, muy baja, ¿no? Si es que tuvieran una frecuencia cardíaca tan, tan baja, ¿no? Entonces, esto es una aplicación más o menos de lo que estamos conversando, ¿ya? Muy bien, espero que esté claro, como digo, no es el tema exactamente de estos bloqueos, pero bueno, salió a partir de lo que estábamos hablando del eje eléctrico del corazón, ¿no? Es algo muy importante, todas esas cosas tienen implicación clínico-quirúrgica, ¿no? Y sería una de ellas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Hemos hablado, a ver, otra pregunta más para ya pasar un poquito refuerzo. A ver, Lee Harvey Martínez. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué cosa es dominancia cardíaca o dominancia coronaria? También han hablado tus compañeras. ¿Qué cosa es? Es un tipo de predictor, doctor. ¿De predictor de qué? De muerte, doctor. Que se trata de un concepto, bueno, de variabilidad de expresión morfológica en relación a las arterias coronarias, ¿no? Eso es lo que recuerdo, doctor. Ya, ¿qué cosa es? Pues, ¿qué cosa es? Sigue explicando, ¿qué cosa es? Explícame, yo no sé nada, a ver, hazme entender qué cosa es. Doctor, más o menos se refería a cuál de las dos arterias coronarias va a dar a la derecha, descendente posterior, que va pues irrigar a la cara inferior, ¿no? Ya, un poco más detallado, a ver, pero ¿qué sigue explicando? Tienes la idea, pero falta darle forma. A ver, Brenda, Ariela Hurtado, ayuda por favor a tu compañero, ¿qué cosa es dominancia cardíaca o coronaria? Doctor, buenos días. Sí, la dominancia cardíaca en sí va a ser también definida como con la arteria coronaria, ¿no? De la que nace la arteria descendente posterior y las ramas poslaterales. Y la más frecuente es la dominancia derecha, doctor. ¿Más o menos en qué porcentaje? No ha mencionado también tus compañeras, ¿no? Hasta han dicho, en hombres es tanto, en mujeres es tanto. No, pero... Ya, bueno, A ver, Danitza Marián Borda. Presente, doctor.
¿Qué tal? Sí, a ver, complementando la idea, dominancia. Tu compañera ya mencionó y que es correcto, ¿no? Generalmente la dominancia es, ¿no? O sea, aquella arteria coronaria que origina la arteria interventricular posterior o descendente posterior. Y estaba diciendo tu compañera que más frecuente es la derecha. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor, en un 80% a 85% es la derecha y la izquierda en un 15%. Ya. Y hay el término que se llama codominancia, o sea que la rama sale de las dos arterias, ¿o no? Sí, doctor, es cuando sale de ambas, tanto de la derecha y la izquierda. ¿Y qué porcentaje más o menos se describe que se presenta? En un 5%. Ya, está bien, ¿no? Más o menos como su compañera ha mencionado y las expositoras también han mencionado, ¿no? O sea, lo que es la dominancia, no es lo que ya acabamos de explicar, la dominancia derecha aproximadamente un 80-85% de la población es dominancia derecha, un 10-15% podría ser, es dominancia izquierda, o sea, que nace de la rama de la izquierda, sería en este caso de la circunfleja, ¿no? Que va por la parte posterior del corazón. Y un 5% aproximadamente de codominancia, ¿no? Que las dos se unen y forman la interventricular o descendente posterior, que ahorita seguro vamos a ver en algún esquema. Ya, muy bien. Ok, chicos, a ver, avanzaremos un poquito acá. A ver, Elena, por favor, avánzanos un poco. La parte de embriología, bueno, esto ustedes ya lo van a revisar un poquito, lo vamos a avanzar rápidamente, ¿ya? Para que ustedes lo revisen, está muy bien, perfecto lo que sus compañeras han expuesto, ¿ya? Está cómo se va formando. Eso tiene mucha importancia en lo que es, cuando vamos a ver, hay un capítulo, hay un tema de cardiopatías congénitas, ¿ya? Que si no me equivoco también van a exponer algunos de ustedes. La parte de embriología es importante, fundamental conocerla para poder tener como base en cuanto a las cardiopatías congénitas, ¿no? O sea, que ustedes saben que las cardiopatías congénitas va a ser una serie de enfermedades con la cual el ser humano, los recién nacidos nacen, ¿no? Con alguna alteración, ¿no? En el desarrollo normal. Por eso primero tenemos que conocer el desarrollo normal, que es lo que su compañera ha expuesto, ¿no? En la formación de todo lo que es las cámaras cardíacas, cavidades, válvulas, tabiques, ¿no? Estructuras que durante la vida intrauterina, ¿no? Están abiertas, ¿no? Están permeables y que luego en la vida extrauterina se van a ir cerrando, ¿no? Porque ya la fisiología cambia, ¿no? La circulación que en la vía intrauterina es placentaria cambia a una circulación pulmonar, ¿no? Cuando ya el bebé nace, el recién nacido nace, o cualquier ser humano como nosotros ha nacido, y su fisiología cambia. Pero en algunos casos, ¿no? Y ahí viene la parte patológica, estos cambios no se dan, ¿no? No se cierran tabiques, no se cierran estructuras, ¿no? Y obviamente da a un cuadros patológicos, ¿no? Entonces es importante conocer todo lo que es la parte del desarrollo embriológico normal que ha mencionado su compañera, que ustedes ya lo van a revisar, pues no voy a tomar toda la mañana. Y obviamente en función a eso, a saber qué es la base para ciertas patologías que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Entonces esa es la parte embriológica que ha estado muy bien también. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Lo van a revisar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor la pueden hacer ahora, hacia mi persona o a sus compañeras. Avánzalo, por favor, Elena. Y vamos a ver en sí la parte de la anatomía, que también ha estado bastante bien. Avanza, por favor. No sé si estás avanzando. Doctor. Ahí está. Ya, a ver. Dime, Kelly, ¿querés decirme algo? Ah, no, es que el doctor estaba lento su internet. Pensaba presentarlo yo. Está bien, doctor. Avánzalo, por favor. A ver. Anatomía cardíaca, ¿no? Entonces, en lo que es anatomía cardíaca, bueno, acá tenemos un esquema sucinto, ¿no? De lo que sería el corazón con sus cuatro cavidades. Todos sabemos, pues esto ya ustedes ya lo conocen desde los primeros ciclos, ¿no? Las cuatro cavidades, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, donde nace cada uno de los grandes vasos, ¿no? La arteria pulmonar, que es el ventrículo derecho, y la aorta, que nace el ventrículo izquierdo, y las válvulas que comunican ambas cavidades, ¿no? La válvula mitral, ¿no? A ver, ayúdame con tu cursor, por favor.
la válvula mitral que comunica la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la válvula tricúspide, la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, las válvulas aórticas que nacen en las que están en el nacimiento de los grandes vasos, ¿no? La válvula aórtica, la válvula pulmonar, ¿no? Porque todo esto, como digo, es base para, hay patología a todos estos niveles, ¿no? Entonces, tenemos que el conocimiento, pues, es básico, ¿ya? Avánzalo, por favor. Oye, ¿qué pasó? Elena. Doctor, un momento, por favor. Mi otra compañera lo va a compartir. Se le ha terminado sus datos, creo, a mi compañera. Ya. Ok, muy bien. Entonces, acá está lo que estamos hablando de dominancia hace rato, ¿no? Pero vamos a ver, para seguir una secuencia en lo que en donde nos habíamos quedado, por favor. Kelly. Bueno, aprovechando, ya. Bájalo. Sí, avanza. Bueno, acá generalidad es en lo que es localización. Ustedes saben, el corazón está en el mediastino medio, ¿no? Encima del diafragma. Es un órgano retroesternal, ¿no? Cuando tenemos el esternón, tenemos todo lo que es el tejido, ¿no? O grasa retroesternal, ¿no? Prepericárdica, ¿no? El pericardio y luego viene el corazón. El pericardio es muy importante, que es un elemento de fijación del corazón y también es un elemento de protección, ¿no? Si no hubiera el pericardio, pues prácticamente estaría expuesta, ¿no? Después del esternón nomás, el corazón en sí, y podría haber obviamente mucho más predisposición a traumas, ¿no? Sobre todo cuando hay un tema que vamos a hablar de trauma cardíaco, ¿no? Es importante que ustedes lo conozcan, siempre el pericardio es un elemento de protección que tenemos, ¿no? En cuanto al corazón, ¿no? Acá, bueno, algunas generalidades, ya saben, bueno, las arterias y venas que van a salir, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? A ver, ayúdame con tu cursor. Ya, ¿cuál es el quién está? Kelly, ¿no? A ver, Kelly, ¿cuál es el ventrículo derecho? Lo que está con tu cursor, ¿no? El ventrículo derecho es la parte más anterior, ¿no? Se podría decir la parte que está más en contacto con la zona retroesternal, con el esternón. Entonces, cuando hay traumas anteriores, lo que más se va a lesionar es el ventrículo derecho, ¿no? El que dice número 22 es el ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo, ese ventrículo derecho. ¿Ventrículo izquierdo? No, pues ahí acá tu cursor está que se... Bueno, ventrículo izquierdo es el número 11. Al otro lado, ese ventrículo derecho todavía. Al otro lado, esa es la arteria coronaria. Ese es el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo está medio casi llegando un poquito posterior, así, rotado hacia el lado izquierdo. Ya acá tenemos la aurícula derecha. A ver, ¿cuál es la aurícula derecha? No sé si su señal está mal de ustedes, su cursor, no sé, de verdad está, no me... Aurícula, esa es la aurícula derecha, ¿ya? 18 con su orejuela. Ya, la aurícula izquierda generalmente no se nota en la parte anterior, está más posterior. Ya, a ver la aorta. Este es un corazón, si no me equivoco, es una pieza anatómica, ¿no? En cadáver, o sea, así es como se ve, así como uno tiene que ver cuando abre, por ejemplo, cuando hace una esternotomía media, uno ve así, ¿no? Los esquemas, ¿no? O sea, este es un corazón y ahí es la aorta. Y al costadito está la pulmonar. El número 17 es la pulmonar. Esa es la arteria pulmonar, ¿no? La aorta, ¿no? Miren la relación que hay entre aorta y pulmonar. Cuando uno, por ejemplo, hace cirugía cardíaca, ¿no? Y tiene que abordar, sabemos dónde están localizados, obviamente, aparte que también se nota del punto de vista también de lo que sería, aparte de la localización, también vamos a ver ciertas características anatómicas, ¿no? Que no vamos a verlas acá, pero tienen que tener la disposición en cuenta, ¿no? Y las coronarias, que se ve muy bien, la coronaria izquierda, sobre todo la descendente anterior, a ver, señálame con tu cursor. Señálame con tu cursor, por favor, que está lento.
Bueno, a ver, avánzalo entonces, avánzalo por favor la imagen. No sé, no están mal con su internet. Avánzalo, por favor, avánzalo. Avanza un poquito más, a ver. Bueno, saben que la forma es un cono invertido con la punta dirigida hacia la izquierda adelante, más o menos es como un cubo, se podría decir, ¿no? Avánzalo, por favor, que tiene varios lados, varias. Acá los ejes, sobre todo los ejes importantes al momento de hacer una visión ecocardiográfica, ¿no? De acuerdo a los ejes, ¿qué estructuras vamos a ver? ¿Ya? Avánzalo, por favor. Relación con la caja torácica tiene relación, ya sabemos, con el esternón, con las costillas, ¿no? Con los pulmones. El corazón está entrando, ¿no? Hay una escotadura cardíaca, por ejemplo, en el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo, ¿no? En el lóbulo, se podría decir, entre el lóbulo superior e inferior, ¿no? Que permite que el corazón se acomode ahí, ¿ya? Avánzalo, por favor. De configuración externa, avánzalo. Efectivamente, acá no es la base, ¿no? Está, a ver, ayúdame con tu cursor, ¿estará un poquito mejor ahora? No, en el corazón en sí. Ese, no, la base está hacia la parte posterior, ¿no? Y el vértice hacia la punta. Ya, igualmente, ahí está, ese es el vértice. Ahí vemos el ventrículo derecho hacia la parte anterior. A ver, con tu cursor, por favor. Bueno, no funciona el cursor. Avánzalo, por favor, avánzalo, avánzalo. Quiero mostrarles acá, pero no sé qué pasa, no, su compañera no. Bueno, la cara anterior o externo costal, ¿no? Es la parte que está en relación, ¿no? Con tanto con la parte del esternón como con los cartílagos costales, ¿ya? Eso quería enseñarles, el ventrículo derecho es lo más anterior, el ventrículo izquierdo más lateral. Tenemos acá la aurícula derecha, ¿ya? Acá está por donde discurre la coronaria derecha y la coronaria izquierda, sobre todo la descendente anterior. Acuérdense que la arteria coronaria izquierda, ¿no? Tiene un tronco cortito, corto pequeño, y da dos ramas, la circunfleja que va hacia la parte posterior. A ver, ¿me podrías ayudar? Ahora sí, si funciona tu cursor, ¿dónde está la circunfleja? La circunfleja. Kelly, ¿no tienes, no, o sea, no sé, tu cursor no funciona o no tienes idea de lo que estoy hablando? Bueno, a ver, avánzalo, por favor, avánzalo, avánzalo, avánzalo. No sé qué pasa. Profesor, es que quiero seleccionar con ese puntero rojo y no puedo como... No, con el puntero blanco nomás, con el blanco nomás. Muévelo y a ver, acá, en el otro lado, en el lado derecho, ya, avánzalo, en otra imagen seguro vamos a ver, avánzalo, por favor, avánzalo. Quería que veamos. Entonces, la cara lateral izquierdo pulmonar, acá sí se ve todo el ventrículo izquierdo. Acuérdense, el ventrículo izquierdo viene en la parte lateral izquierda, ¿no? A ver, ayúdame a ver ahora sí, tu ventrículo izquierdo. Ya, a ver, señalan ya, ese es el ventrículo izquierdo, ¿no? Es una cara lateral izquierda, ¿no? Ahí entramos por la parte izquierda del cuerpo. Y ahí sí se ve la aurícula izquierda, que está más posterior, ¿no? Y se ve en las entradas de las venas pulmonares. ¿Se acuerdan que las venas pulmonares, dónde desembocan? En la aurícula izquierda, ¿no? Eso, en la cara lateral es que vamos a ver, ¿ok? Y ahí se ve, incluso se ve el seno coronario, ¿no? Y se ve algo ya de las ramas. Acá no se ve la descendente anterior, sino se ve parte de la circunfleja. ¿Ya? A ver, avánzalo. Avanza, avanza. Avanza igual, avanza. La cara inferior o diafragmática, ¿no? Es la cara que está abajo, encima del diafragma, ¿no? Acá vamos a ver igual los dos ventrículos, izquierdo, derecho. Acá está el surco interventricular posterior por donde discurre la arteria interventricular posterior o descendente posterior, que es el tema que hemos hablado de dominancia, y se ve parte del seno venoso, ¿no? Y el seno venoso, ¿dónde va a desembocar? En la aurícula derecha.
¿Ya? Avánzalo. Como le digo, bueno, no está, parece que no está muy bien la... Avánzalo, no tiene muy buena señal de internet, no sé. Bueno, avanzaremos rápidamente, ¿no? Los bordes del corazón igualmente, para que se vean cómo se proyecta en la placa. En la placa de tórax, por ejemplo, es importante, ¿no? Cuando uno ve, acá, a ver, ajá. Vemos, por ejemplo, en el lado derecho, vemos el borde que coincide con la vena cava, con la aurícula derecha, ¿no? Y en el lado izquierdo, aorta pulmonar, aurícula izquierda, un pequeño, y luego ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando hay un crecimiento, ¿no? O sea, o es también una depresión, vamos a ver qué zonas pueden estar involucradas de acuerdo a los bordes que tenemos proyectados en una placa de tórax, que es importante también que lo conozcan. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. En la configuración interna, avánzala. Eso es lo importante, ¿no? O sea, miren, el tabique intraauricular, sabemos que va a dividir, obviamente, es un tabique más o menos grueso, pero no es irregular, ¿no? Va desde 1 milímetro hasta 3 milímetros, de acuerdo a la zona donde está localizado. El interventricular sí es un poco más grueso, ¿no? Como vamos a ver acá, ¿no? Y la zona más gruesa continúa con el ventrículo izquierdo. Acuérdense que el ventrículo izquierdo es el que tiene paredes mucho más gruesas, aproximadamente 3 a 4 veces más en espesor que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque ya sus compañeras también lo mencionó, Elena lo mencionó, que el ventrículo izquierdo va a soportar grandes presiones y el ventrículo derecho soporta presiones casi 3 a 4 veces menores, ¿no? Entonces, la anatomía del corazón también tiene que ver mucho con la fisiología, ¿no? Por eso cuando hay patologías, ¿no? Por ejemplo, cuando hay transposición de grandes vasos, ¿no? Las cámaras cardíacas anatómicamente, ¿no? Están, corresponden a, por ejemplo, ventrículo izquierdo y derecho, pero funcionalmente cambian su estructura, ¿no? Porque acuérdense, el tema de las presiones, la circulación mayor, circulación menor, es muy importante en esto, y el corazón tiene la configuración, se podría decir, idónea para que cumpla con la fisiología correcta, ¿no? Entonces, cuando hay algún cambio, también la configuración va cambiando. Eso es lo normal, ¿no? Que el ventrículo izquierdo sea mucho más grueso en sus paredes internas que el ventrículo derecho, como están viendo acá. A diferencia, pero el ventrículo derecho tiene mucho más, ¿no? Existencia de músculos papilares, ¿no? Y su configuración interna es mucho más, se podría decir, tiene más rugosidades dentro que el ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿ya? Avánzalo, por favor. Miren la aurícula derecha, la forma que tiene, la relación que tiene, y la aurícula izquierda igualmente, ¿no? Que, a ver, avánzalo, creo que hay un poquito más de esto. Avánzalo. Bueno, eso de acá, las cámaras auriculares, o sea, las aurículas están generalmente a la derecha de sus ventrículos, ¿no? O sea, los ventrículos están en la parte de acá, no es un corte que vemos básicamente las válvulas, ¿no? Acá, a ver, la válvula mitral, muéstrame. Es válvula mitral, ajá, obviamente eso es una válvula bicúspide, no solamente tiene dos valvas, la válvula tricúspide que está el lado derecho, acá está el tabique, ¿no? Sería interventricular, y más adelante está la aorta que es más central y la pulmonar que está más anterior a la aorta. Es un corte transversal más o menos a nivel de la línea media del corazón, ¿no? Que separa los aurículas de los ventrículos, ¿no? A nivel de las válvulas, ¿no? Ese es cómo se proyecta tanto las válvulas, en este caso la válvula mitral, la válvula tricúspide y las válvulas aórtica y pulmonar. Avánzalo, por favor. La válvula aórtica efectivamente está casi al centro y se relaciona casi con todas las válvulas, con las demás, ¿no? Con la pulmonar, con la mitral y con la tricúspide. Aurícula derecha, acá la estructura interna, acá están las estructuras que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, que tenemos el seno auricular, que está, ya sabemos, en la desembocadura de la vena cava superior. Tenemos la vena cava inferior con su válvula, que es la válvula de Eustaquio. Acá miren el seno coronario, ¿no? Lo que hablamos, seno coronario o seno venoso. Coronario es donde se encarga del drenaje de todo el drenaje venoso del corazón y desemboca directamente en la aurícula derecha, ¿no? Acá también vemos ya la insinuación de la válvula tricúspide, ¿no? Y vemos todas las estructuras internas, ¿no? De la aurícula derecha, ¿ya? Avánzalo, por favor. Salimos más rápido porque si no, no vamos a demorar mucho. Avánzalo, por favor, ya. Acá está el septum auricular, que normalmente tiene una fosa oval,
que es la zona más delgada, se podría decir, del tabique, ¿no? Que cuando persiste, ¿no? Incluso en niños normales puede haber persistencia de la fosa oval, pero que poco a poco se va a ir cerrando, ¿no? En cambio, el resto del tabique es un poco más grueso, a nivel de la fosa oval es un poco más delgado. Cuando persiste esto, ya pues es un CIA, ¿no? Una comunicación intraauricular que ya entraría en lo que sería las cardiopatías congénitas, ¿ya? Avánzalo, por favor, avánzalo. Todo esto ustedes lo van a revisar, avánzalo, por favor. Vamos a hacer un poquito más rápido. La válvula tricúspide, ¿no? Que separa, pues, lo que sería la aurícula derecha con el ventrículo derecho, con sus tres valvas, ¿no? La válvula anterior, la válvula septal y la válvula posterior. Avánzalo. Todo lo que su compañera ha mencionado que está correcto, está bien. Este es el ventrículo derecho. Miren la cantidad que tiene de trabéculas cavernosas, de músculos papilares. Igualmente, los músculos papilares con sus órdenes que van hacia las válvulas y se encargan de la apertura, ¿no? Apertura y cierre de lo que sería la válvula, en este caso la válvula tricúspide, ¿no? Vean la configuración interna del ventrículo derecho, bastante rugoso, pero con paredes delgadas. ¿Ya? Y también ya que sale el infundíbulo, ¿no? O cono arterioso y el inicio de lo que sería la válvula pulmonar, perdón, la arteria pulmonar o tronco pulmonar con sus tres valvas semilunares, ¿no? Hay valvas semilunares aórticas y valvas semilunares pulmonares. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Avanza, por favor. Avanza. Bueno, ya vamos a pasar la aurícula izquierda. Tenemos acá, a ver si me ayudas con tu cursor, por favor, la aurícula izquierda, ese ventrículo, ese ventrículo izquierdo, arriba, ¿no? Con la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, ¿verdad? Como se lo que hemos visto en la parte pulmonar, ¿no? Dos venas pulmonares izquierdas, dos venas pulmonares derechas, ¿ya? Y aparte del tabique, con lo que sería el parte de la fosa oval que se va insinuando de la aurícula derecha. Avánzalo, por favor. Acá están las entradas de las venas pulmonares y la orejuela, que está en la parte superior, ¿no? Que es un apéndice de la aurícula, la orejuela. Avánzalo. Y la relación con el ventrículo izquierdo, ¿no? La válvula mitral, igualmente acá, que tiene solamente dos valvas, ¿no? Valva anterior y valva posterior. También tienen lo que es músculos papilares, cuerdas tendinosas, que también se encargan de lo que sería la apertura, la función normal, ¿no? Y que también tiene muy, muy... avánzalo, por favor, avanzándolo. Cuando hay patología de los músculos papilares, cuando hay a veces infartos, ¿no? Y si hay lesión isquémica, ¿no? De lo que serían músculos papilares y por consecuencia de las cuerdas tendinosas, pueden también haber problemas valvulares secundarios. Esto vamos a ver cuando ya vemos parte patológica. Avánzalo, por favor, avanzamos un poco más rápido. Acá está, miren, el ventrículo izquierdo, ¿no? Miren, en ese corte, mucho más grueso que el ventrículo derecho, ¿no? Es como forma redondeada el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho como una C que forma hacia la parte izquierda, ¿ya? A ver, avánzalo. Ventrículo izquierdo, acá está con lo que he mencionado. Avánzalo, por favor. Avánzalo un poquito más rápido, ¿ya? Avánzalo un poquito más rápido, ventrículo, válvula mitral. La válvula aórtica, acá lo importante de la válvula aórtica es que tiene dos senos, los senos o válvulas semilunares, ¿no? A ver, ayúdame con tu cursor, por favor. Con tu cursor, las valvas semilunares, por favor, de la aorta. Ahí, ¿ya? Ahí tenemos dos coronarianas y una no coronariana, ¿no? Los famosos senos aórticos de Valsalva. Dos senos coronarianos que tienen el ostium de ambas coronarias, ¿no? Ustedes saben que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Inmediatamente después de la válvula aórtica, nace la aorta y ahí vienen el inicio de las coronarias. ¿Y de dónde nacen? De ambos senos coronarios en este caso, ¿ya? Miren acá, eso es importante cuando, por ejemplo, hacemos patología valvular aórtica, operamos, ¿no? Recambiamos una válvula aórtica, mucho cuidado de no obstruir los ostium de las coronarias. Si obstruimos el ostium de las coronarias colocando una válvula coronaria, pues es una catástrofe, es un infarto masivo y muerte del paciente, ¿no? Entonces, es muy importante saber dónde están localizadas estas estructuras y al momento de, por ejemplo, hacer una incisión, un abordaje cardíaco, un abordaje de la aorta,
¿no? Tener muy en cuenta esas estructuras, miren dónde están naciendo. Cuando, por ejemplo, abrimos raíz de aorta para una patología, para patología aórtica de base de aorta, para neurismas de aorta ascendente o cambios valvulares aórticos, obviamente todo esto con nuestra corpórea, con parada cardíaca, tenemos que tener muy en cuenta estas estructuras para no lesionarlas ni cerrarlas, ¿no? Cuando hacemos una cirugía, ¿no? Este es lo importante, miren cómo está la distribución. Acuérdense de los senos coronarios, hay dos coronarianos, de coronaria derecha, coronaria izquierda. En este caso, ahí está la coronaria izquierda y el otro lado coronaria derecha, y hay uno no coronariano, los senos aórticos de Valsalva. ¿Ya? Avánzala, por favor. Avánzalo. Acá está igual la presión de las válvulas, el armazón fibroso del corazón, a tomar en cuenta también. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá también tenemos los anillos, ¿no? Hay una parte muscular y una parte fibrosa tiene el corazón, para que da soporte a las válvulas, ¿no? Hay anillo tricuspidio, hay anillo aórtico, anillo pulmonar, anillo mitral, ¿no? Generalmente, igual cuando uno hace colocación de una válvula, cuando uno recambia válvulas, ¿no? Tiene que hacer los puntos, ¿no? De anclaje en los anillos, ¿no? En las zonas fibrosas del corazón, ¿no? En la zona muscular, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avanzaremos. Avánzalo, por favor. Acá el endocardio, toda la parte, la parte interna del corazón, allá es todo lo que estamos viendo. Avánzalo, por favor. Las coronarias, acá, miren, ¿no? Hay dos coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Miren cómo nacen de la aorta. Miren directamente, ¿no? La coronaria izquierda, ¿no? Ahí eso está, hasta la coronaria izquierda del seno coronario izquierdo, un tronco corto y da la descendente anterior que se va por el surco interventricular anterior y la circunfleja, a ver, ayúdame con la circunfleja que se va hacia la parte posterior, ¿ya? A ver, cheque tu cursor si está grave, ¿ah? ¿Eh? La circunfleja que se va por la parte posterior, no sé si me puedes ayudar. Bueno, y la coronaria derecha, ¿no? Que igualmente nace del seno coronario, ya, esa es la... Por favor, para próximas oportunidades, alguien, el que tenga la mejor internet, presenta, por favor, porque no sé si es problema de internet, problema de laptop, que no me están ayudando mucho. Bueno, y véanlo, acá lo tienen acá escrito, la coronaria derecha, ¿no? Y danse igual y discurre por la parte del ventrículo derecho y rodea el corazón y se va hacia la parte posterior. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá están las ramas, ¿no? Generalmente hay ramas coronales y terminales. Coronaria izquierda, las ramas terminales son la descendente anterior o interventricular anterior y la circunfleja. Y ellas van a dar ramas diversas, ¿no? La descendente anterior, sobre todo las ramas importantes, son las ramas diagonales, ¿ya? Y la rama circunfleja con sus ramas marginales, ¿no? Y todas las ramas que están mencionando acá, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá más o menos para que vean, seguimos viendo acá, la parte posterior, acá vean la coronaria derecha, la circunfleja que viene por la parte posterior, y que dice interventricular posterior o descendente posterior, es la que origina la dominancia, ¿ya? Avánzalo, por favor. El seno coronario es un pseudo grueso que se encarga de recoger todas las venitas y desemboca, ya sabemos, en la aurícula derecha. Avánzalo. Avanza, por favor, la coronaria derecha con todas sus ramas. La coronaria derecha se encarga generalmente de irrigar, ¿no? Acá viene lo que es la rama del nodo sinusal, del nodo AB, ¿no? Cuando hay oclusiones, ¿no? Infartos de la coronaria derecha, hay mucho más trastornos del ritmo, mucho más bradicardias, porque se encargan las ramas de la coronaria derecha de irrigar todo lo que es la parte de los nodos, ¿no? En que hemos hablado ya del nodo sinusal y del nodo AB. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Dominancia cardíaca, ya lo hemos conversado. Avánzalo. Venas coronarias, igualmente, que no siguen a las arterias, su posición es irregular y se van formando grandes venas, ¿no? La vena cardíaca magna, la vena cardíaca menor, la vena oblicua y auricular, todos llegan a, desembocan al seno venoso, igualmente las venas cardíacas anteriores, venas de Tevesio, y al final desembocan prácticamente todas ahí en la entradita del seno venoso y en la aurícula derecha. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Bueno, una vista igual, avánzalo. Básicamente lo que linfáticos, ya su compañero lo van a leer, lo que su compañero ha mencionado, inervación, si es más simpático o parasimpático, avánzalo por favor,
los dedos un poquito más rápido, ya lo revisan, pericardio, que ya hemos hablado, sistema de fijación del corazón y protección del corazón, con todas, con sus capas, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá está la parte de los ligamentos, que es importante tener en cuenta, son los ligamentos de fijación del corazón, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hacemos un abordaje quirúrgico del corazón, tenemos que liberar los ligamentos, no hay que abrir simplemente y aperturar todo, si puede haber desgarros, ¿no? De pericardio. Ahí tenemos que saber, sobre todo acá, uno de los más importantes es el ligamento externo pericárdico superior, ¿no? Ese es el más grueso, y cuando abrimos el esternón, tenemos que liberarlo para que tener... no haya tensión y obviamente evitar desgarros, hay que liberar estos ligamentos cuando queremos abordar el pericardio por la parte anterior. Avánzalo, por favor. Acá están, el esquema está bastante interesante, relaciones posteriores igualmente, vamos a ver el esófago, ¿no? Que está en la parte posterior del corazón y también la tráquea, ¿no? Es importante también tener conocer las relaciones que puede haber, ¿ya? Eso en las partes laterales, en los cilios pulmonares, que ya lo hemos visto también en la parte torácica y pulmonar, avánzalo. Los nervios, acá el nervio frénico, que también tiene bastante correlación con el pericardio, sobre todo porque va por los bordes laterales del pericardio, que también lo vimos la vez pasada. Avánzalo. Avánzalo, por favor. El vago, que es el sistema parasimpático. Sistema de conducción del corazón, rápidamente en este esquema, ¿no? El nodo sinusal, lo que dice el nodo SA, el nodo AB, ¿no? Viene acá, después ya se divide en lo que sería el haz de His y la fibra y la rama derecha, rama izquierda, y las fibras de Purkinje que se extienden por todos los ventrículos, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, ¿ya? Acá ya hemos visto, ¿no? Creo que en la diapositiva anterior está el nodo sinusal, el nodo AB, acá tenemos el haz de His y las fibras de Purkinje, que también, bueno, sabemos cuándo es la excitabilidad o la frecuencia cardíaca que manejan, que son muy bajas y que ya hemos visto, hemos hablado creo que todo lo que es bloqueos, ¿no? Avánzalo, por favor. Y acá, la última parte de incisión, siempre cuando queremos abordar corazón, la incisión clásica para abordar corazón es la esternotomía media. Ya cuando tenemos esternotomía media, tenemos que seccionar el esternón preferentemente a la mitad, ¿no? O sea, porque hay que calcular, porque el permanente de cierre es un problema si no abrimos a la mitad el esternón, ¿no? Ahí abrimos en dos, llegamos, ajá, muy bien, es una línea media que hacemos, colocamos un separador esternal, como pueden ver acá, se abre todo lo que es la piel, subcutáneo, llegamos a la fascia preesternal, llegamos al esternón con una sierra eléctrica, una sierra quirúrgica, abrimos el esternón, ¿no? Y con un separador podemos y vamos a tener la visión que estamos viendo del lado derecho, ¿ya? Y vamos a abrir el pericardio igualmente por la línea, por la parte central, y vamos a tener una adecuada exposición de lo que es aorta y grandes vasos. Las imágenes que hemos visto de la cara externo-costal del corazón, la tenemos cuando abrimos el pericardio en forma medial, ¿ya? Generalmente tenemos que abrir hasta abajo, ¿no? Incluso en la zona inferior. A ver, ayúdame con tu cursor, a ver, ¿podrás ir al pericardio? En la parte inferior, ¿no? Uno prolonga la incisión y luego lo hace, no les puedo mostrar, abre como un libro en la parte de abajo para que se pueda aperturar todo lo que sería ahí, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y donde está el borde inferior, ahí, sigues hacia abajo y luego laterales, tanto para el lado derecho, izquierdo, se abre como un libro para poder tener una adecuada exposición y un manejo de todo lo que es el corazón y grandes vasos ahí. Y el límite generalmente es la vena innominada. Ya, si podemos ver, a ver, hacia arriba, vete ahora hacia arriba, ya, ahí, prolóngalo un poquito más arriba, y ahí es la vena innominada, esa, hasta ahí tenemos que abrir el pericardio, ¿no? Hasta la vena innominada es nuestro límite superior, y ahí vamos a poder ver la aorta y la pulmonar también, ¿ya? Avánzalo, por favor. Este es lo clásico cuando queremos abordar corazón, ¿no? Esternotomía media. Acá, mencionó su compañera, la toracoesternotomía transversal bilateral, que es la incisión de clamshell, ¿no? O incisión en almeja, ¿no? Donde generalmente se abre, pues, como una almeja todavía la parte del tórax. Es una incisión que ya no se usa mucho. La desventaja es que hay que ligar, ¿no? Las dos mamarias, ¿ya? Las dos mamarias se puede provocar después una necrosis del esternón. Hay que igualmente se pueden lesionar los frénicos, es que no sabemos dónde pasan, ¿no?
es solamente para abordaje de mediastino, se podría decir la parte anterior, tanto de pulmón como de mediastino. Mediastino posterior, difícil va a abordar acá. Antes se usaba, por ejemplo, cuando queremos abordar las dos camas, las cavidades pulmonares, pero es una incisión que provoca bastante, bastante dolor, ¿ya? Y ya prácticamente y bastante traumática. Entonces ya no se usa prácticamente, ¿no? Antes se usaba, pero ahora ya no tenemos básicamente mucho uso del clamshell, ¿ya? Avánzalo, por favor. En algunos casos especiales, como trasplante pulmonar bilateral, podemos todavía usar acá, ¿ya? La torocotomía anterolateral es una torocotomía mínima, que no hay mucha, y también creo que les mencioné la vez pasada, ¿no? Generalmente va por el reborde del pectoral, por abajo del pectoral mayor, ¿no? Y llegamos a través de espacios intercostales hacia la zona del pericardio y parte del pulmón izquierdo, ¿ya? El detalle está que también es una toracotomía un poco limitada. En algunos casos se puede usar, por ejemplo, cuando queremos para traumas cardíacos, ¿no? Generalmente la vía de exposición es por una toracotomía anterior, ¿ya? Pero tenemos que hay muchas, en la parte posterior se nos limita un poquito la exposición, ¿ya? Por eso es que lo bueno es que se puede ampliar, ¿no? Pero generalmente cuando queremos, por ejemplo, como mencionó acá su compañera, ¿no? Indicaciones, ¿no? En trauma torácico cardíaco, como ya les he mencionado ahorita, y cuando queremos hacer bypasses, ¿no? Por ejemplo, de la parte, queremos hacer un bypass a nivel de la descendente anterior, todo lo que es coronaria izquierda, podemos hacerlo. Coronaria derecha, no la vamos prácticamente a ver, ¿no? O sea, no sería, si queremos hacer un puente, un bypass en la coronaria derecha, no podemos hacer una tracotomía anterolateral, ¿no? Tendría que ser una estentomía media. Si queremos hacer una solamente bypasses en la circunfleja, ¿no? O la descendente anterior, sí nos podría servir la tracotomía anterolateral, ¿ya? Avánzalo, por favor. La tracotomía posterolateral, que creo que es la que viene después, es la que ya hemos visto cuando hemos hecho la parte esta es una tracotomía posterolateral izquierda, donde vamos a poder ver muy bien todo lo que es el hemitórax izquierdo, vemos bien la aorta, ¿no? Por ejemplo, para ductus arterioso, cuando queremos ver aorta pulmonar en su parte lateral izquierda, es muy buena vía de abordaje, ¿ya? Todo lo que involucra arco aórtico callado y aorta descendente, tenemos una adecuada exposición por posterolateral izquierda, ¿ya? ¿Ok? Lo malo que es una toracotomía pues, que produce bastante dolor, la recuperación es un poquito más larga, ¿ya? Avánzalo, creo que acá acabamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, hemos avanzado rápidamente, las demás semanas nos ha ayudado mucho, un poco lento el internet, el cursor también nos ha fallado. Por favor, revisen, ¿no? Revisen después cada uno de ustedes, por favor, esta parte de la anatomía, ¿no? Lo que hemos avanzado rápidamente, por favor, que es importante para poder comprender y es parte importante en lo que es la base de la anatomía quirúrgica y la cirugía, en este caso la cirugía cardíaca y parte de cirugía vascular de grandes vasos, sobre todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si está todo, espero que todo esté claro, por favor, lean, ¿ya? Por favor, antes de ver cada tema, por favor, el resto también léalo, ¿ya? Para que tener, obviamente, una base de lo que estamos hablando, les voy a preguntar siempre, por favor, y tienen que tener siempre una visión un poco ya general del tema que vamos a desarrollar, ¿ya? Muy bien, gracias a las expositoras, que estuvo bastante bien la exposición, bastante completa, ¿no? Se han esforzado, han hecho una buena presentación. Y bueno, ya si no hay nada más que conversar, quedamos ya para una siguiente clase, por favor. ¿Ya? Muy bien, tengan ustedes buen día. Coordino por interno después con mi grupo de práctica, a ver si podemos desarrollar ahora parte de la práctica. ¿Ya? Coordinamos, por favor, después. ¿Ya? Tengan ustedes buen día, buen domingo. Ya quedamos para otra clase. Chao, chao. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Doctor, gracias. Ok, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.